Los miembros de la familia Chacón y de la familia Cadena se encuentran desolados por la difícil situación que atraviesan. Las dos viviendas que se incineraron se encontraban deshabitadas pasada la medianoche del sábado y, según los vecinos, a eso de las 2 de la madrugada, las llamas los alertaron en el barrio Las Brisas. Cuando llegaron a las 3 de la mañana a avisarme que mi casa se había quemado, yo llegué, entré y lo que pude ver, o sea, lo que encontré fue que entró alguien inescrupulosamente, me tiró mis cosas, todo, absolutamente todo, me lo dañó, mis papeles, los de mis hijos, uniforme, todo, todo. Quedamos como estábamos vestidos, no me dejaron nada. Los vecinos, alarmados por el fuego, decidieron unirse para intentar apagar las llamas. Hicieron el respectivo llamado a los organismos de emergencia, pero cuando estos llegaron, ya el incendio se había aplacado, según versiones de los afectados. Iba a denunciar a la fiscalía, no la hicieron, llamamos a la policía para que la policía fuera allá a la casa y dijo que ya no tenía nada que hacer porque como la gente había entrado, los vecinos habían entrado, ya había manipulación de... ya habían manipulado ya la escena, ya no tenía nada que ir a hacer allá, pero tuvieron que ir a hacer su trabajo. O sea, tuvieron que haber ido, mirar cómo fueron los hechos. Por la forma como encontraron las casas, deducen que manos enemigas provocaron el fuego, forzaron las puertas para ingresar, ubicaron la ropa de adultos y niños sobre las camas. Con los zapatos, documentos y otros objetos formaron una hoguera, denuncian los damnificados. Mía, toda la cogieron, la ropa mía y la de la niña, de salir, me la amontonaron en la cama y le echaron candela. El chifonier del niño... también le sacaron la ropa, todas se la tiraron al suelo, los cajones, y le prendieron candela. El cajón donde estaban los zapatos de la niña quedó carbonizado todo porque no sé qué líquido le echaron que no se puede mirar nada, o sea, todo está completamente carbonizado. La nevera también cogieron y la rodaron, el mercado se lo llevaron. Los miembros de la familia de Dani Chacón quedaron sin prácticamente nada. El incendio arrasó con gran parte de sus pertenencias y ahora recurren a la solidaridad de los barranqueños para tratar de conseguir algo de ropa, alimentos, productos de aseo, víveres o materiales para reconstruir su hogar.